Pulseras, anillos, collares y aretes en oro, plata y bisutería siguen siendo regalos habituales durante todo el año, pero sobre todo en la época decembrina, fortaleciendo la industria tradicional jalisciense. Esta práctica sigue vigente gracias al talento de las manos artesanales que han llevado a esta industria a colocarse como la más importante del país. Incluso las creaciones de Jalisco se venden en más de 30 países. Tenemos calculado que en el año se producen y se distribuyen 20 toneladas de oro, 80 toneladas de plata y 50 millones de piezas de bisutería. Esto es lo que en el año aproximadamente se maneja aquí en Jalisco. La intención de cerrar con un 4%, esto pues es lo que tenemos planeado para cerrar este 2017, principalmente con la temporada navideña, que es nuestra temporada número uno, es nuestra fecha principal del año. Y bueno, ya estamos preparados para recibirla. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.